un susto monstruos. Quan me varen demanar si volia ser el pregoner de les festes de Sant Bartomeu. Me'n vaig dur un susto monstruos. Al mateix temps, me va entrar una calor de felicitat i un gran, gran somriure. És un honor de estar aquí i ser el pregonero de nuestras fiestas de Sant Bartomeu. Felicitat, porque mi mamá está aquí. Los mamás siempre están cuando necesitan. Mi mujer, me encanta la palabra. Hace muy poco puedo usar mi palabra. Mi mujer Cristina, te quiero. Y mi niña Tami. Eso es felicidad. Soy Michelle Heyman. Lo siento que tengo espalda a ustedes. Michelle Heyman, hijo de Pete y Truss Heyman, nació 24 de marzo en 69 en Holanda. Y tengo una mano León, poco más joven que yo. Mi vida en España empezó hace 25 años en Salamanca, donde fui a estudiar español en la escuela Don Quijote. Cuando finalicé mis estudios, empecé a buscar un trabajo y la vida me llevó a Palma de Mallorca. 2 años viví en Palma. Durante el verano trabajaba como guía turístico y en invierno trabajaba en Austria como profesor de esquí. En Austria es donde conocí mi mentor y gran amigo Max Tibet, austriaco para casi mallorquín. Gracias a Max que vivo hace 23 años aquí en Capdepera. Con el pasta y mi pasión, los deportes, ha tenido la oportunidad y la suerte de conocer muchos amigos, mucha gente de Capdepera y hacer grandes amistades. Cuando nací Tami, creo que muchos de ustedes conocéis la historia de mi hija. Tami no es lo que esperan unos padres cuando sueñan con su futuro bebé. Muchas veces explico así. Es como planear tu viaje a Italia. ¿Qué ilusión me hace conocer Italia? ¿Qué ganas de coger el avión? Aprendes algunas palabras en italiano. Lees sobre la cultura de Italia. Buscas restaurantes donde poder disfrutar de su gastronomía. Cada día crece más y más las ganas de que llegue el día de tu viaje. El día de viaje entras en el avión, dirección Italia. Pero al aterrizar, la azafata dice: bienvenido a Holanda. Holanda, pero si yo he puesto todas mis ilusiones y ganas en mi viaje a Italia, ¿qué hago ahora en Holanda? Es igual con Tami. Pensábamos en enseñarla a andar, darle una buena educación, montar caballo, bicicleta y todas las cositas de chicas. Todo al contrario. Tami es diferente, pero ella nos ha enseñado muchas cosas que nunca antes podríamos haber visto. Y así de conocer nuevas y otras personas que nunca hemos encontrado si el viaje fue a Italia. Gracias a Tami conocemos el pueblo con mucha simpatía, mejor dicho, empatía. Hemos recibido ayudas que nunca hemos pensado. En la escuela Salsinac, los profes, los extra ayudantes para Tami, su compis de clase, que todos tienen 18 años, todos se recuerdan a Tami. Súper bonito todo el amor que nos habéis dado detrás de Tami. Y todavía, solo de verlo como tratan a Tami en la escuela de verano, Caball de Vida,
la fuerza y el amor que dan a Tammy. Cómo tratan a ella, cómo cambian los niños cada año, siempre con Tammy. Tammy tiene amistades especiales en todos los grupos de edades aquí en Cap de Pera. Así también conocimos el grupo de Somekí Gabriels. Recuerdo el gran evento que organizamos al final de 2017, donde que gracias al pueblo, mano a mano, con los residentes alemanes, los Calrachada Insiders, podíamos recordar una gran suma donde se les dio la posibilidad de abrir su propio local, que fuera el punto de encuentro de todos los chicos y chicas con discapacidad en Cap de Pera, donde se encontraban para hacer distintas actividades como pintar, bailar, teatro, planear sus escapes de fin de semana, sus vacaciones. 100% integración y visibilidad en todas las fiestas, eventos del pueblo. Los Somekí Gabriels ahora están en las buenas manos del ayuntamiento y reciben ayuda profesional como toca. Un Cap de Pera que vive y también se une ante la necesidad. Otro gran acontecimiento que recuerdo es el 11 de noviembre de 2018 para ayudar a los vecinos de Cañamel con la torrentada. Todo el pueblo estaba aquí mismo en la Plaza Arroyén, en el centro del pueblo. El concierto con diferentes músicos del pueblo, de diferentes nacionalidades, desde las 10 de mañana hasta las 9 de noche, donde cada media hora había un cambio de grupo. Como Noemi Dalmau Fuentes, la pregonera de Son Rock, ha dicho tan bonito, la música es un lenguaje universal con un gran poder. Este día, la música habló. Recuerdo los pescadores con sus amigos y la paella para 1000 personas. Era fantástico verla cómo se organizan entre ellos para sacar una paella tan grande. Casi todas las asociaciones de Cap de Pera vinieron a preparar buñuelos, ensaladas y muchas postres. La tómbola con sus regalos donados por las tiendas de Cap de Pera. Este día conseguimos un super resultado para Cañamel. Los vecinos para los vecinos. Todos juntos son fuertes. De otro lado, un parte muy importante de Cap de Pera es el intercambio, el mix cultural con los residentes de Inglaterra, Francia, Alemania y con el turismo de todo el mundo. Cap de Pera es tan fuerte. Ellos que vienen de península o mundial a trabajar juntos con los residentes y el turismo tienen un gran parte en la economía de Cap de Pera que no podemos olvidar. Cap de Pera es un pueblo con grandes encantos. Su castillo, el segundo más visitado de isla. Sus auténticos calles mallorquines que nos pueden transportar a cualquier época. Esta plaza Oriente, con este encanto especial techado por árboles, con vistas a nuestro castillo. Para los deportistas, el deporte bicicleta, los campos de golf, los golfistas, el senderismo y las montañas, velas, barcos, surf, tenis, paddle, mamá mía, muchísimo más. Y no nos olvidamos sus calas tan famosas, cada playita más preciosa que la otra. Creo otros pueblos pueden estar celosos por el gran paquete que ofrece Cap de Pera. Un turismo para todas las edades y por todo el año. Hoteles, discotecas, bares, la gran variedad de restaurantes con su gastronomía mallorquín, mediterráneo o internacional. Todo lo que busques puedes encontrar en Cap de Pera. Cap de Pera
tiene un patrimonio cultural y medioambiental único. Nuestras fiestas son espectaculares, fiestas durante todo el año. Los residentes nos encantan la vida en Capdepera y vienen especialmente para San Antonio en enero, el Mercado Medieval, fiestas de San Roque o como ahora San Bartolomeo, y no olvidamos la Lampuja en octubre. Participando mano en mano, gabellins y gabellinas, juntos con los residentes y el turismo, hacemos un gran equipo. Un Capdepera grande y fuerte. Un Capdepera para creer. Un Capdepera que vive. Estoy súper feliz de que llegué hace 23 años. Feliz de haber encontrado tanto cariño y amistades. Que encontraron mi amor, mi trabajo, mis vecinos. Digo gracias a ustedes que estáis aquí escuchándome, que espero que me hayáis entendido bien. Gracias. Gracias a Capdepera por darme este honor. Gracias a Capdepera para darme este honor de estar aquí esta noche. Me siento en casa, me siento feliz y adaptado, me siento como un gabadí más. I wish all of you, everyone, a very nice summer week and enjoy all the activities. Ich wünsche Ihnen alle eine sehr schöne Sommerfest und genießen Sie alle Aktivitäten. Vos desig a todos unas maravillosas festas a disfrutar. ¡Visca San Bartomeu! ¡Visca!